Peregrinación especial a los santuarios y tesoros virreinales del Perú y Bolivia. Desde La Paz, conoceremos vestigios de civilizaciones anteriores a los incas como Tiwanaku en el lago Titicaca, hasta Cusco y Machu Picchu. Entre las cumbres y lagos de los Andes, descubriremos parajes de singular belleza y antiguas ciudadelas incas fortificadas. Estaremos en el santuario más alto del mundo, a 4.000 metros de altura, y luego visitaremos las grandes obras del arte barroco novohispano como Juli, la Roma de los Andes, con sus cuatro iglesias papales y su Capilla Sixtina de América, Andahuaylas, y las catedrales de La Paz, Puno, Cusco y Lima. Conoceremos la otra conquista de la fe que edificó iglesias, misiones y conventos de las cinco grandes órdenes religiosas en una de las civilizaciones más extensas del mundo. Luego de admirar Machu Picchu, iremos a Lima para venerar a San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Juan Macías y San Francisco Solano. Nuestra expedición nos llevará a conocer los tesoros de dos mundos, patrimonio de la humanidad. Llegaremos a lugares solo accesibles en tren o barco, para penetrar en los misterios de estas antiguas civilizaciones que ya suministraban metales preciosos a Europa desde antes de la llegada de Cristóbal Colón. El grupo va guiado por expertos, cuenta con accesos asegurados y lleva la compañía de un sacerdote. Incluye transportación aérea y terrestre, hospedaje, alimentos e impuestos. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.viavaticano.com. Reserve cuanto antes para salir el 25 de noviembre. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Laboratorios Medix presenta. Ya estamos de regreso, queridos amigos. ¿Recuerda usted al padre Rafael López López, misionero del Espíritu Santo? ¿Cómo olvidar al padre Rafa? Tantos programas que nos dio, tanta sabiduría que nos ha compartido. Ahora el padre Rafa está ya en la casa de retiro de los misioneros del Espíritu Santo, por allá por Puebla, pero va a estar en México y me pidió el padre Rafa que le extienda a usted una invitación para que pueda encontrarse con él los días sábado 12 y domingo 13 de noviembre en el Seminario Conciliar de México, el Seminario Mayor. Ahí estará el padre Rafa con todos los libros que ha escrito, que son más de 100, en un bazar para poner a la disposición de todos sus libros con unos precios de costo, prácticamente al costo. Así que si usted quiere ver al padre Rafa y hacerse de algunos libros de él, de sabiduría pura, pues acuda sábado 12 y domingo 13 de noviembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El Seminario Conciliar está en Tlalpan y además vemos al padre Rafa y lo abrazamos y le decimos que lo queremos mucho y así le agradamos, le alegramos el corazón. Hablando de corazón, sabe que la Plaza de San Pedro del Vaticano y los museos vaticanos ya están protegidos para que algún visitante, si sufriese algún infarto o algún paro cardíaco, pueda ser atendido de inmediato con desfibriladores. Sépalo, ¿eh? ¿En qué consiste la información? Mire. 18 puestos con desfibriladores automáticos externos y más de 300 guardias formados para hacer frente a las primeras exigencias ligadas a un episodio de paro cardíaco. Con estas cifras, los museos vaticanos se presentan como una de las mayores áreas museísticas internacionales totalmente cardioprotegida. El proyecto diseñado y realizado por los museos de la Santa Sede y el Hospital Pediátrico Niño Jesús se propone de esta manera velar por los más de 6 millones de turistas que visitan cada año los tesoros pontificios y promover la cultura de los primeros auxilios. Experiencias de desfibriladores colocados en grandes áreas, pero no asociados a un proyecto formativo, tampoco de la población en general, se ha visto que no incrementan realmente la supervivencia ni el diagnóstico de los pacientes afectados por un paro cardíaco. La mejor solución, obviamente, es la integración de la formación, del conocimiento, de la certificación, siguiendo cursos acreditados,
como el que se ha realizado en los museos vaticanos, asociado a la instalación y colocación de desfibriladores en distintos puntos, en este caso en las galerías de los museos pontificios. Gracias a la sensibilidad de mis superiores, hemos conseguido formar a todo el cuerpo de protección para poder intervenir bien con un masaje cardíaco, bien cuando sea necesario con el desfibrilador. Los 18 sectores están cubiertos con instalación de desfibrilador. El curso duró 6 horas para cada persona y se dio a grupos de 6 a 8 personas. Al final del curso se hizo un examen individual y únicamente los que comprendieron de verdad las nociones del curso superando el test recibieron una placa con validez de 2 años a nivel internacional. La iniciativa en la que también participó el gobernadorato del Estado de la Ciudad del Vaticano mediante la Dirección de Sanidad e Higiene y el Centro de Formación de la American Heart Association permitirá, en caso de un episodio crítico como un paro cardíaco, una intervención rápida, aumentando las posibilidades de supervivencia y ofreciendo la posibilidad de esperar durante más tiempo la llegada de las urgencias. La intervención precoz, el soporte básico y la consecución de una respiración cardiopulmonar permiten que los órganos vitales, el cerebro y el corazón, sean sostenidos por un entorno válido y, como consecuencia, que una reanimación cardiopulmonar de tipo avanzado tenga después un resultado favorable. La intervención precoz triplica la posibilidad de supervivencia, mientras que cada minuto de retraso reduce la posibilidad de supervivencia hasta el 100%. Se trata, en resumen, de números que hay que tener en cuenta, no solo para salvar una vida, sino también para mejorar las expectativas de la vida salvada.